Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos con un nuevo video a través de La Voz del Ecuador. Gracias por suscribirse y gracias por compartir. Aquí presente como todos los días. Hoy hablaremos de Leonidas Issa y cómo pretendió incendiar el tema del indígena líder de la CONAIE asesinado. Estamos hablando justamente del dirigente Eduardo Mendúa. Él pretendió utilizar esa muerte para incendiar a las personas en redes sociales y así salgan a manifestarse, a protestar, a herir, a incendiar, a golpear, a traer violencia al Ecuador. Esto lo dijo y por supuesto nosotros tenemos las declaraciones de Leonidas Issa, el líder de la Picota. Al embate de la violencia que estaba suscitando en nuestro territorio. Responsabilizamos directamente a la empresa de Petroecuador, al gobierno nacional, por la pérdida de nuestro compañero Eduardo Mendúa. En un momento de conflicto que ha generado con la presencia de estas empresas que no han garantizado el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y es más, fueron territorios que ya convivieron muchos años en procesos de explotación petrolera, que ya dieron migajas a territorios. Ahora, lo que estaban buscando los compañeros en esta nueva apertura de nuevos pozos petroleros, lo único que se exigía es que garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada, como garantiza la confidencialidad. Ahí estaba Leonidas Issa. Yo le pregunto a usted, ¿por qué no habla del dinero que Petroecuador le dio por esas tierras? Usted es del grupo de Eduardo Mendúa y eso significa que seguramente ustedes no cogieron como lo informó el ministro. Sin embargo, ustedes no cuentan toda la verdad. Ustedes están mintiendo. ¿Para qué? Para caldear los ánimos, porque mientras más piedra haya en el camino, mejor. Pero en realidad a ustedes los billetearon y esa es la lucha de ustedes, el billete de por medio, pero claro, disfrazada de una lucha ancestral. No todos, pero tú eres parte de esos violentos, de aquellos mentirosos que agarran y cogen a algunos indígenas para someterlos y obligarlos a seguirlos. Ese es el modus operandi de ser líder en esa tierra. Habla claro. ¿Cogiste o no los 300.000? ¿Estás exigiendo a través de Eduardo Mendúa justamente ese dinero? ¿Y se te hizo agua a los helados? El periodismo completo lo tienes en La Voz del Pueblo. Así que ándate para allá y allá encontrarás más desmenuzada la información sobre ese tema y la muerte del dirigente de la CONAIE. Gracias por su compañía. No te olvides que puedes cliquear en la cuenta de ahorro de La Voz del Pueblo y La Voz del Ecuador. Gracias por su apoyo y gracias por sus donativos. Gracias por sostenernos mientras que los corruptos nos respiran en la nuca. Ya regresamos con mucho más. Bye, bye.